Bienvenidos a Inversiones y Negocio. Bueno, una semana caótica. La semana pasada hemos visto cómo el gobierno ha tenido que devaluar. Recordemos que negociaba con el Fondo Monetario, el ministro de Economía, Sergio Massa, una devaluación del 60%, era lo que el Fondo Monetario le pedía, y él ofrecía un 20%. Bueno, se produjo un 20%, y bueno, se produjo un caos en el mercado, traslado a precio, pero para poder entender la complejidad de esto, tenemos, gracias a Dios, lo tenemos a Eduardo Robinson, licenciado en Economía, máster en la Universidad de Siena, de Italia, pero además el referente económico número uno del norte del país. Eduardo, ¿cómo estás? Muchas gracias, Juan, por la invitación y por siempre tus elogiosas palabras, ¿no? Bueno, como bien decías en la introducción, estamos mirando la conclusión de una semana que realmente, después de las primarias, no se esperaba un escenario económico de esta turbulencia, donde el gobierno salió, como bien decías, corrigiendo el tipo de cambio, produciendo una devaluación del orden del 22%, llevando precisamente un escalón más arriba o varios escalones más arriba la inflación, porque esto inmediatamente, yo te diría que casi 24, ni siquiera 24 horas, durante el mismo día, la mañana en que se conoció la devaluación, empezó a haber todo un proceso, en primer lugar, de remarcaciones, de escasez de varios productos, empezó a haber irregularidades para todo lo que tiene que ver con la comercialización, por ejemplo, de combustibles. Sí. Y, por supuesto, bueno, en una economía que produce una devaluación, pero sin un programa económico, sin, como se dice, un salto al vacío muy complicado, subiendo las tasas de interés al 118%, las tasas de política monetaria, lo que implica, por supuesto, un impacto en las letras de liquidez, es decir, en los instrumentos que tiene el Banco Central precisamente para regular la cantidad de dinero en la economía, que va a implicar más intereses, más emisión, por lo tanto. Se habla de un billón mensual de deuda que ha generado esta suba y que todavía no está conteniendo, que todavía hay migración de los plazos fijos al dólar. No termina de seducir de todo. Todavía la tasa esa del 100, pero ¿por qué? Porque todavía acá lo que se ha centrado es un marco de incertidumbre muy elevado. Bueno, porque el tablero político quedó, te diría yo, en un empate virtual entre los tres candidatos que aspiran a la presidencia de la nación, y que, bueno, esto por supuesto va a traer aparejado muchas más tensiones en lo político, pero en lo económico puntualmente, Juan, lo que estamos viendo es una aceleración en la tasa de inflación. Probablemente agosto y septiembre sean meses con dos dígitos de inflación, y por lo tanto se va a licuar dentro de muy poco tiempo el efecto que en todo caso el gobierno buscaba, que era tratar de reducir sostener y de sostener un poco más el tipo de cambio. Ahora, con este salto inflacionario, yo te creo que en 60, 70 días, el tipo de cambio real, que era el que el gobierno tiene que llevar al fondo para mostrar que realmente, bueno, terminó con ese atraso cambiario que, bueno, y que en realidad al fondo, más que el atraso cambiario, le preocupaba la brecha. Claro, la brecha. La brecha cambiaria le preocupa que supere el 100%. Bueno, hoy esa brecha... 120%. Recién se empezaba a dormir un poquito. Exactamente, con lo cual... la pregunta es, ¿para qué sirvió la devaluación? Sin un plan, solamente para traslado a precio y para entrar en una superinflación. En una superinflación para volver los salarios y empezar a discutir si va a haber paritaria, si va a haber una suma fija, de ver cómo se corrige todo esto que en 12 horas has pinchado todo el poder de compra, más de lo que venía. Pero bueno, yo creo que no se ha ganado absolutamente nada con esta devaluación, que ha sido, en todo caso, si es porque algunos dicen, bueno, el gobierno se autoinflige un castigo o quiere demostrar que al no ser el candidato más votado, el candidato oficialista, esto puede traer aparejado más disturbios, más problemas en la economía. Bueno, pero la verdad no se entiende muy bien desde lo económico cuál ha sido esta lógica. Este experimento devaluatorio no tiene, la verdad, no sé, yo la verdad no lo entiendo del todo, ¿no? Sí, inclusive lo que decíamos, un billón que empieza a deber el Tesoro, el Banco Central, digamos, si lo dividimos al dólar oficial de 365, son casi 3.500 millones de dólares por mes que estamos tomando de deuda. Si lo multiplicamos por 5,
meses, digamos, supongamos que se estabilice, sí, supongamos. Son 15 mil millones de dólares en tres meses. En cinco meses. Por eso digo. Por eso es que es una deuda interna, porque por ahí a Macri se le echaba la culpa de haber tomado 44 mil millones de dólares en los últimos seis meses de gobierno, y acá solamente en deuda interna del ELIC estamos en casi 15 mil millones de dólares. Son casi 15 mil millones. Más sumadas las importaciones que están pisadas casi en 20 mil millones. Exactamente. Estamos en 35 mil, más lo que está en negativo, el Banco Central, casi en 10 mil millones. 10 mil, sí. Estamos en 45 mil y falta todavía 5 meses. Falta para todavía que entregue el poder. ¿Cuánto le falta al gobierno de necesidad objetiva de fondo, del NOF, para llegar hasta el 10 de diciembre? Exactamente. ¿Cuánto calculás? Mira, los cálculos no están muy claros, precisamente por esta cuenta que vos estabas haciendo, sí, ¿no? Pero tratando de hacer los números para ver cuánto le falta al gobierno a llegar. Es un problema financiero. Sí, es un problema financiero que hay que ver, digamos, primero cuánto libera el fondo en los próximos días. Sí. Algunos dicen que puede estirar, 7.500 es lo que se comprometió, sí, pero probablemente hasta 10.000. Sí, pero ahí hay un repago al fondo también. Hay un repago de 7.500. Exactamente. Y hay que devolverle a Qatar. A Qatar y a CAF. A CAF, exactamente. Y nos van a devolver con yuanes, que le dimos la vez pasada. O sea que no va a quedar, poner que nos queden 500 millones. 500 millones, no más que eso. No más que eso, yo calculo que incluso sí, entre 300 y 500 millones, no más que eso. Y no hay cosecha, se termina hasta esperar diciembre. No, entonces probablemente venga en septiembre algún tipo de plan soja 5 o 6. Pero nuevamente, digamos, entramos en esta situación muy complicada, ¿no? ¿Y vos pensás que un plan soja 5 o 6, hay soja para liquidar? No. Ya, primero que queda poca soja y después nadie va a, digamos, yo creo que nadie, excepto que esté muy comprometida, digamos, la posición, van a salir a vender a muy poco tiempo, digamos, de cambio de gobierno, cambio de reglas de juego. Entonces, a mí me parece que por más que haya seducción con estos tipos de cambios diferenciales, no me parece que va a estar muy estimulado el sector para salir a vender, como pasó el año pasado en septiembre, precisamente, ¿no? Sí. Bueno, excelente, Eduardo. Te vamos a estar invitando seguramente porque la turbulencia creo que recién empieza. Yo creo que recién empieza la turbulencia, así que podemos y ver. Faltan cinco meses. Falta muchísimo. Oh. Falta muchísimo. Para la Argentina es larguísimo plazo. Tremendo. Larguísimo plazo. Gracias, bueno, Juan. Muchísimas gracias, Eduardo. El gusto es mío. Vamos a un corte y ya volvemos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, semanas caóticas hemos vivido, mucha convulsión en el mercado, una devaluación muy fuerte, casi el 25%, traslado a precio directo, corte de cadena, de la cadena de suministro, no hay precio, nadie quiere vender, nadie quiere comprar, la gente se estoquea, saca los plazos fijos, se va a dólares, se va a mercadería. Bueno, pero para saber qué está pasando en la cuestión productiva, en la cuestión en lo que es la distribución de mercaderías, carnes y todo lo que tiene que ver con la parte de alimentos, hemos invitado a Julián Bota. Julián, él es empresario, es propietario de JLB Distribuciones, pero además es no solo un brillante empresario, es un experto en comunicación, así que siempre que pasa algo como esto, lo invito para que nos cuente y nos dibuje ¿Cómo es la situación y qué es lo que está pasando? ¿Cómo andás, Juan? Muchas gracias. ¿Cómo andás, otra Julián? Vez. ¿Cómo estás? Ya somos de la casa. Sí, de la casa. Siempre un gusto tenerte, Julián. Gracias. Bueno, mirá, te cuento un poco qué es lo que está pasando. Yo creo que porque vos tenés el timing de la calle. Con respecto a que la gente hoy se estoquea, ya es tarde. Te tendrás que haber estoqueado antes. Antes de la elección. Claro. El viernes. La gente que más o menos la viene pensando, la viene manejando, se viene estoqueando antes, porque yo creo que lo que pasó el lunes era obvio. Era de manual. Lo que pasa, Julián, es que es de manual para un 20% de la población. El 80% no. No, porque sabía. No tiene la plata para estoquearse y para hacer capital. Perfecto, exacto. Mira, con respecto a la carne, bueno, se juntaron dos cosas. Una de lo que se juntó fue que
la carne del mes de marzo venía sin subir, en donde el marzo había subido mucho. Entonces, julio, agosto iba a empezar a subir y le pasó lo que pasó de la devaluación. Sí. Se juntó todo y fue explosivo. Una explosión, sí. Fue una explosión. La carne subió más de un 40-50%. Sí, sí. Hoy se están pagando una media re, un kilo de animal en pie, se está pagando 1.020, 1.040 en el campo. Sí. Eso lleva una media re arriba de los 2.000 pesos. Arriba de los 2.000 pesos quiere decir que una nalga, un peseto, que es lo que comúnmente come el argentino, se está yendo arriba de los 4.000, 4.500 pesos. La verdad que ha sido fuerte. Vos me decís, ¿se está vendiendo? ¿Se cayó la venta? Las ventas, no, bueno, nosotros trabajamos, JRB Logística trabaja mucho con la gastronomía, sí. También trabajamos con lo que es la casa, sí. Pero la verdad que los kilos se siguen manteniendo, la gente, no le queda otra, tiene que aumentar. El tucumano sí. es una... ¿Cambiará? Dejará otro tipo de hábitos, pero la sí. carne... No, ¿qué es lo que yo estoy viendo que hoy pasa? La gente hoy, el sueldo no le alcanza para comprar un auto, no le alcanza para comprar una casa, no le alcanza para comprar un viaje. Entonces, ¿qué dice? Me doy mi gustito. Sí. Salgo a comer un sándwich, salgo a cenar. Quizás no a un restaurante premio, pero salgo a cenar. Sí. Y porque sabe que la plata, imagínate ahora lo que pasó, no, mañana cuesta muchísimo. Exacto. Es como yo estoy diciendo en estos días. Sí. Quédense tranquilo que hoy estamos muchísimo mejor que mañana. Fantástico. Pero es así. Es así. Bueno, a ver, Julián. El viernes antes de las elecciones, el que ganaba 200, el que ganaba 100 mil pesos se levantó el lunes ganando 75. O menos. Bueno, entonces la gastemos. Totalmente vayamos a comer afuera, vayamos a tomar algo, salgamos. Y ahora sí lo que va a pasar es que el fin de mes va a correr un poquito antes. Ya no había fin de mes, ¿no? Ya no había fin de mes, pero ahora cuánto. El fin de mes, me acuerdo que antes de las PASO, la gente el 20, el 25. Ya se quedaba sin dinero. Ahora, encima, como no acompañan las paritarias la inflación, porque los gremios ya deben estar dando un 25% directo por... Ya, el mes que viene... Es lo que falta para y no hay, que otra vez y los sindicatos son kirchneristas, entonces no apoyan. Es decir, están haciendo que la clase media, que son sus votantes, su base, haga el ajuste. ¿No? Hoy, Juan, mira, te cuento un ejemplo cortito. Hoy tuve que ir a entregar yo personalmente, porque está abriendo una parrilla en Yerbabuena, fui a entregarle, el muchacho no estaba, esperé un ratito, y fui a una panadería una cadena de panaderías muy conocida acá en Tucumán. Sí. Hola, ¿qué tal? Sí. Quiero una medialuna salada, sí. ¿Cuánto sale? 350 pesos. 350 y una medialuna con dulce de leche, 400. 300. 400, le digo, pará. Estamos hablando casi 5.000 pesos, una docena de medialunas. Sí. Bueno, ok. Entonces la carne sigue estando barata en Argentina. Claro. Porque hoy un kilo de costilla, un ejemplo. Aumentó más el pan que la carne. Hoy un kilo de costilla en JRB vale 2.500 pesos, un kilo de costilla premium. Un kilo de carne picada, 2.000. Entonces, si tenemos 4.500 pesos, casi 5.000 pesos, una docena de media luna, entonces... Bueno, el kilo de pan también 1.100 pesos. Sí, lo que pasa es que hoy, siempre decía mi abuelo, en los momentos de hiperinflación y como está, hay gente que siempre gana mucha plata... Porque en el mes, hoy vos vas, y te digo yo, una media luna vale 400, vale 500, vale 300. Lo único que te marca vos que la puedas comprar es si te metes la mano en el bolsillo y la tenés. Totalmente. Es lo único, pero después vos no tenés ni idea de lo que sale. Ya no tenés ni idea de precio. Exactamente, entonces eso es lo que pasa. Una cosa que quiero... Y ahí está, a Río Revuelto, ganancias de pescadores. Totalmente. Una de las cosas que quiero hoy remarcar es lo siguiente. Los frigoríficos, ayer... Hoy y toda la semana que viene, casi todos los frigoríficos principales del país no van a faenar. ¿Por qué? Porque sacaron eso de que cerraban exportaciones, que al final sí lo dijeron. No es que fue que era una hot news, lo dijeron. Sí. Y después lo tiraron para atrás porque agarraron los frigoríficos y dijeron, bueno, a ver, decinos con qué dólar trabajamos nosotros para exportar. Un dólar como el que está el dólar oficial, 3.50... 3.65. 3.65 a los frigoríficos les sirve. Bien. Exporta. Entonces, si exportan mucho más, no va a quedar mercadería en el mercado interno. Bien. Ok, le dijeron no, que esperen que ya vamos a acomodar. Bien. Pararon la faena a todos los frigoríficos. Entonces va a haber... Menos. Desabastecimiento, porque los frigoríficos van a empezar a bajarle todo. Y va a haber precio por... Y van a... oferta y demanda. Exactamente. Sigue habiendo... demanda, no hay oferta, pues los frigoríficos no van a faenar, la carne va a seguir subiendo. ¿Hasta cuándo? Sería bueno saberlo, porque ni nosotros sabemos. A nosotros si nos aumentó la carne un 40, un 50%, porque acordate lo que acabo de decir, que veníamos con el precio retrasado, la carne muy atrasada, un 40, un 50% aumenta la carne. Entonces, ¿qué va a pasar la semana que viene? No sé,
Ojalá que esto se acomode. El argentino come carne. Come carne. ¿Cuántos kilos carne? No, estamos en 65, 67 kilos contra 100 y pico que había hace 20 años atrás. En el 2019, el gobierno de Macri, antes de que se vaya, ¿cuánto es lo que se consumía aproximadamente? Estábamos cerca de 96, 97 kilos. O sea, hay una caída de casi un 40%. Sí. Por los precios, por la situación económica, hay mucha gente también. Hay un cambio cultural. Hay un cambio cultural, un cambio alimenticio. Sí. Pero bueno, así estamos. Ojalá que esto se acomode, ojalá que se mejore. Sí. ¿Cuál es la perspectiva que tienen ustedes? ¿Qué es lo que están viendo ustedes como industria general? Porque me imagino vos tenés mucha comunicación con todos los representantes de todos los Buenos Aires. Están muy preocupados todos. Sí. Están muy preocupados todos. ¿Qué dice el sector? Sí, están muy preocupados todos porque ya hace en el año 2010 se perdieron casi 10 millones de cabezas de ganado cuando se hizo esto. Se hizo lo mismo. Algo, exactamente. Y salió mal. 10 millones de cabezas para abajo. Claro. No la podemos recuperar. No, entonces, sí. Eso es lo que pasa. Si el dólar está alto, van a exportar, va a quedar menos carne en el mercado interno para consumo. El problema que va a haber cortes que no van a ser premios, no va a haber cortes premios, y nos vamos a tener que acostumbrar, como es Uruguay, que es uno de los países más exportadores del mundo, que es chiquitito así, y ahí no come ni un lomo, ni un filé, ni un cuadril, ni una picana, no come nada. Todo va afuera. Todo afuera, se comen los delanteros. Tapa de asado, caracú, puchero, cogote, sí, roast beef. Sí, sí. Y vamos a tener que acostumbrarnos a eso. Pero bueno, ojalá que cambie. La gente necesita, aunque sea, tener la satisfacción de decir, salgo a comer un sándwich de milanesa, sí, acá sí. Que somos la capital de la milanesa. Claro, totalmente. Aunque sea eso. Juan. De buena calidad, por supuesto. Y sí, de buena calidad, pero sí, no sí. Que agarren una milanesa que se haga con una tapa asado y que la esté martillando 2 horas para que se haga blanda. Sí, sí. Por lo menos... necesitamos darle eso al pueblo, la gente necesita, aunque sea eso, le sacamos el auto, la casa, el viaje, que tengamos eso, Juan. Era el asado del domingo. Era el asado del domingo, sí, ¿no? Y hoy ya hay gente bajó la calidad. No, sí. Ya hay gente que, no, bajó la cantidad. La cantidad. No, la cantidad, ya la gente no come como antes tanto. La gente no come tanto. Nosotros, bueno, la empresa nuestra es una empresa que se dedica mucho a la gastronomía. Sí, sí. Nosotros estamos casi en el 90% de la gastronomía. Tenemos una boca expendio en México 3186. Sí, sí. Y bueno, y vemos a la gente, a nosotros por ahí nos da no sé qué, que sigue siendo yendo la señora al barrio y sigue diciendo, deme 1.000 pesos carne picada. Claro, 1.000 pesos. Claro. ¿Hoy cuánto le das con 1.000 pesos? En nuestra empresa un poco más de medio kilo. Claro. Pero nosotros. Sigue con los 1.000 pesos, son los 1.000 pesos desde 3 meses. Sí, es como ese que dice, claro. La nafta no aumenta, yo sigo cargando 10.000 pesos claro, de nafta, la claro. Nafta no aumentó, me siguen poniendo 10.000. Claro. Claro, sí. Bueno, claro. Había una actriz de sesgos kirchnerista que decía, no aumentó, inclusive a mí ahora me carga más rápido el tanque. Claro, bueno, claro. Tratemos claro. De conformar con tontera. Claro, tenemos si que te carga más rápido el tanque porque lo que está poniendo es menos, claro. Claro. Pero bueno, eso es lo que nos está pasando hoy. Bueno, hay que transitar hasta el 22 de octubre y vamos a ver qué pasa. Falta mucho. No. Falta muchísimo. Estamos casi a 70 días. Van a ser larguísimos. Y encima van a ser larguísimos con una incertidumbre impresionante que ahora salió este señor. ¿Cómo lo ves vos el tema este de Milei? Que dio el batacazo y el que puso, digamos, de alguna forma... Y yo creo que... El tema de la dolarización como... Instaló, ¿no? Yo lo que te puedo llegar a hablar es, para mí, yo creo que si el tipo lo votó un 30, ahora lo va a votar más de un 40. Bien. Y la juventud está full con él. Bueno, de quiere hecho... Quiere un cambio. Quiere un cambio, no importa, no saben si va a ser bueno o malo. La gente quiere un cambio, quiere algo distinto, quiere basta de esto, porque esto ya sabemos cómo está, cómo fue y a dónde nos están llevando. Y entre ellos se pasaban la pelota aparte. Claro. Y Milei es algo diferente, esa es la oferta de él. Bueno, lo que vos decías, 8 de cada 10 chicos de 35 a 16 años lo votaron a Javier Milei. ¿Qué opinás? Y ahora con el efecto exitista, como decís vos, todos quieren ser amigos del campeón. Y ahora vos lo ves al tipo, decime qué otro está apareciendo en la televisión tanto como Milei. No, ninguno. Lo están poniendo en todos lados, Milei. Y la gente también, viste, ¿y este? ¿Vos pensás entonces que el 22 de octubre puede ganar en primera vuelta? ¿Puede sacar más de 31? Yo creo que sí, me parece. Bueno, muy bien. ¿Y si no? Sí. Va a balotaje y gana. Eso está. ¿Y si no, gana después de balotaje? Ahora, ¿qué no va a pasar después? Y bueno, no lo sabemos. ¿Lo sabrá él?
No, yo, él lo sabe. Yo he escuchado, he leído todo el programa de gobierno y que es en tres etapas. Y bueno, vamos a ver qué... Él sabe, él es una persona... No se acomoda en 4 años, ¿no? Tampoco. No, y él lo dice, se acomoda en 3 etapas y en estas 15 años. Pero bueno, vamos a ver, hay que llegar, hay que ganar, hay que entrar y hay que empezar a hacer los cambios. Pero bueno, yo creo que ya entrando en el análisis personal, acá como si fuera un café que estamos tomando, yo creo que si llega a ganar Javier Milei en primera vuelta y es presidente, es muy probable que le entreguen el gobierno antes y que la Argentina vivamos un caos muy fuerte, ojalá, pero que la acomode, va a acomodar la nave, yo creo que julio del año que viene, julio, agosto, con una cosecha fantástica que va a entrar seguramente, va a poder acomodar el barco y bueno, de ahí van a venir las reservas de segunda y tercera generación que son más profundas, ¿no? Ojalá. Bueno, eso ya es una visión. Che, Julián, siempre un gusto tenerte, te vamos a estar llamando porque esto se va a seguir moviendo el barco. Lo que sea. Y vos nos traes la percepción de cómo está la sensibilidad de la gente. Dale, con todo gusto, siempre a tus órdenes, siempre me llamás, siempre estoy y es mi humilde opinión como un empresario más nada más. De eso se trata, llevarle la opinión de todos los sectores que generan la gobernanza política del país a la gente para que la gente pueda en su casa tomar la mejor de las decisiones. Y tengo un termómetro de cómo estamos. Exactamente. Muchas gracias por esa información que la gente seguramente del otro lado te lo va a apreciar. Y desde acá, por supuesto, nosotros siempre agradecidos con vos. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a vos. Vamos a un corte y ya volvemos. Buenas tardes, estamos acá con Juan Iriarte, analista económico, especializado en la Universidad de George Washington. Bueno, Juan, contanos cómo ves la situación económica del país. Bueno, antes que nada, gracias Sofía por la presentación. Bueno, la verdad que hemos visto que hace un par de semanas han sido las elecciones y Javier Milei ha dado un batacazo. Nadie esperaba eso. Nadie lo esperaba. Yo como analista político... las encuestas que tenía me daba entre 19, 20 puntos, 21. Había algunas que me daban 23, 24. Pero bueno, en realidad la gente estaba muy dubitativa. Cuando se hacen los focus group y se generan los track diarios que te dan los resultados de las encuestas diarias, la gente estaba muy reticente a decir la verdad. Evidentemente había mucha gente que no quería decir la verdad. Bueno, pero... hay algo que no se puede esconder y las PASO son eso, son una encuesta general antes de las elecciones. Bueno, en las PASO hablaron, hubo dos grandes detalles. Primero, Javier Milei dando un batacazo de casi el 31%. Y segundo, la abstención, casi 11 millones de personas. También tiene que ver con las PASO, ¿no? Normalmente eso se da así, la gente las PASO porque siente que no es una elección real, no va, y cuando era general sí. Ahora, ¿qué pasa con esto? Faltan mes y semana para el 22 de abril. Estamos viendo la campaña salvaje que hay en el medio por la captura de esos 11 millones. Y bueno, un poco lo que se está viendo es que Javier Milei va el 22 de octubre a hacer una gran elección. Se estima que entre los 33 y 35 puntos y se habla de hasta que puede llegar a ganar en primera vuelta. Y los que perderían, para mí serían los grandes perdedores, sería Juntos por el Cambio. ¿Pero por qué esto? Porque en realidad la fuerza real nueva que está apareciendo de cambio es Javier Milei. Javier Milei tiene una suerte de lo que representó en su momento el PRO en el año 2015, ¿te acordás? Sí. Que era el cambio. Bueno, hoy Patricia Bullrich con las retas trataron de vender que ellos eran el cambio. No, y ellos son más de lo mismo. Esto que dice Javier Milei como casta política, ¿no? Así que lo que vamos a ver... es muy probablemente un balotaje. Hay dos escenarios posibles. En realidad, los escenarios pueden ser múltiples, pero vamos a tratar de
resumirlo, que habría dos escenarios posibles, en teoría, entre Javier Milei contra el peronismo. Pero, ¿qué pasa? Hay que ver qué pasa dentro del peronismo, porque hay una batalla muy fuerte dentro del peronismo que representa a Massa y el kirchnerismo que representa a Grabois. Entonces, capaz que también puede pasar que Sergio Massa en las generales no hace una tan buena elección, porque hay una migración, no a Grabois en este caso, sino a la izquierda, ¿sí? O hay un faltajo, digamos, no, la gente no lo vota, y puede ser que Massa no llegue y podamos tener en segunda vuelta a Juntos por el Cambio contra Milei. En ambos casos podemos tener un escenario de balotaje entre Juntos por el Cambio con Milei, o en un escenario donde podemos tener un balotaje entre Unidos por la Patria, que es el kirchnerismo peronista, contra Javier Milei, o podemos tener un Javier Milei ganando en primera vuelta. En el caso de que llegue a ganar Javier Milei. Bueno, si llega a ganar Javier Milei, él tiene un plan armado. Yo me tomo el trabajo de leerlo completamente, me llevó casi 2 días. Tiene armado un plan de a 15 años en 3 etapas. Son de primera generación, de segunda generación y tercera generación. Es una persona muy formada. Ahora, el tema es la estructura política con la que va a llegar. Él va a llegar con muy poco poder y va a tener que sentarse a negociar. Yo creo que si él es presidente en su primer gobierno, va a poder hacer del 100% de las reformas de primera generación. Creo que va a poder aplicar el 50-60%, que de todo modo es muy bueno, porque va a estabilizar la economía, tratando de en 24 meses, 6 a 24 meses, tratar de, por lo menos, no sé si va a dolarizar la economía, pero por lo menos creo que va a tratar de dominar de alguna forma la inflación. Bueno, estas son creencias de deseo para que el mundo sea mejor, pues yo soy una persona positiva por naturaleza. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Creo que va a haber una... Como sabemos que los diciembres nuestros son muy complicados, hay que pasar diciembre. Así es. Diciembre va a ser muy complicado. Muy el peronismo, cuando pierde el poder, no tiene un problema. El peronismo no sabe cómo administrar el despoder. Entonces, hemos visto lo que le han hecho a Mauricio Macri. Y bueno, acá vamos a ver de qué forma se manejan. Pero bueno, está abierto todo. Yo lo que le digo a la gente siempre es que, la gente ya lo sabe, toda la gente que lo que está pudiendo hacer es comprando mercadería de alguna forma, porque vamos a pasar un diciembre, un enero, un febrero, un marzo, un abril, un mayo, un junio, hasta julio en el que viene. Muy difícil. Muy, muy, muy difícil en lo económico y en lo político. A ver, lo que le pasó a Macri cuando trató de hacer la reforma del presupuesto, que le tiraron piedras, ¿te acordás? En el Congreso, que aparecía el muchacho este con la... Bueno, nos imaginemos más. Sí. Más y peor. Así que bueno, básicamente lo veo muy complicado, y a la gente hay que decirle que, bueno, que hay que tratar, que la Argentina salga para adelante, y al que gane hay que apoyarlo para que esto sea para lo mejor. Todos unidos para que salgamos adelante, porque de otra forma no tenemos solución. Así es, Sofi. Bueno, muchísimas gracias. Les mandamos un saludo. Muchas gracias a todos.